Roxana, entonces longevity coach. Es ah, un coach de ah. longevidad, ¿verdad? ¿Qué tal, Andrés? Todo tranquilo. Genio. <laughs> Todo tranquilo. Aquí vengo, Aquí a la estás. muerte cruzada. ¿Cómo que se llama el programa? Eh, suerte, cruzada, <laughs> suerte cruzada. Suerte cruzada. Sí, no, no, espera, vamos Aquí a No importa. Ya. Entonces, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿qu ¿Quieres empezar o no. no? No, 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 no. Longevidad, ¿por qué? ¿Por ¿Cuál es la nota con la longevidad? ¿Tú crees que la gente quiere llegar a. Bueno, yo a ser ya longeva. tengo 55 años. Ya. Entonces, para mí, ya las épocas cambiaron y yo creo que hay muchísima gente como yo que quiere eh, sentirse bien a cualquier edad. Porque aquí se trata de vivir 100 años, pero vivir bien. Ya, entonces, pero entonces es más importante vivir bien que llegar a ser viejo. Bueno, llega un momento en que las dos cosas se cruzan, Ajá. ¿verdad? Y eres viejo, pero te sientes bien. Y no importa la edad que tienes. Puedes tener 100 años, puedes tener 80 años, puedes tener 60 años. Hay muchas personas que tienen 50 años y ya no pueden hacer ejercicio, ya no pueden levantarse, ya se sienten mal tienen muchas enfermedades crónicas, no se han cuidado. Entonces se trata de tratar de tener tu mejor vida y para eso no solamente físico, por si acaso. ¿no? Yeah. Tener una vida feliz, tener una vida de compartir, tener relaciones con tus amigos, con tu familia. Obviamente también tu alimentación, tu ejercicio, el sueño, todo cuenta. ¿Y tú crees que el, el mundo, el cosmos ha cambiado y ha llegado a lograr que los humanos nos veamos de una manera diferente y que por eso también logremos ser, eh, llegar, llegar mejor más, a más viejos. Porque cuando nosotros éramos pelados, un hombre de 50 años era ya Super un más, más o menos avanzado, ¿no? Yo te voy a contar algo. Yo me acuerdo que yo, yo me acordaba de chiquita que decía, mi mamá tiene 30 años y es viejita. Pobrecita. Claro, ya es viejita. 30, 30 años. años. Imagínate tú, en el año 2000 yo ya tenía... 28 años. Entonces, es como que yo decía, me estoy acercando a ser vieja, pero ya fue pasando las épocas, pues y ahora una persona de 50 años muy bien puede parecer de 35 o 40 años, yo depende de la vida que te des. Este man es come años que da, mí, a mí me impresiona, cuando el dijo que tenía 52, yo no lo podía creer. No, sí, impresionante. Pero yo tampoco es sabía. estamos bien, nosotros somos de esa es generación. Que ya la edad cronológica debe de abolirse. Yo es, totalmente que ver estoy la edad totalmente de acuerdo. Lo que, sí te, lo, que te, 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 lo que te quiero preguntar es, si yo ahorita te diera, te diría que tú puedes vivir tantos años y los vas a vivir esos años, ¿cuántos años vivirías? Los años que pueda estar bien. Y si esos son 100 estando años, bi estando, bienvenido no, Estando bien, ¿cuántos? Cualquiera, puede ser 100, 150, ¿cuántos <laughs> años vivirías? No me importaría, ¿sabes por qué? Porque son más años que yo, que quiero ser abuela, algún rato, todavía mis hijos no se casan y no, y no me dan esa, pues, alegría, me encantaría ver crecer a mis hijos, que vayan a la universidad, poder compartir sus matrimonios, ¿por qué no? Entonces, si podemos hacer, pero no quiero ir en silla de ruedas. Yo quiero estar, bien. estar yo quiero, bien, yo quiero correr con mis hijos, sacarlos de viaje, cocinar con ellos, compartir con ellos. Entonces, lo que Dios me permita, estar bien. Oye, no lo había analizado así. Yo siempre digo que a mí me gustaría vivir 100, 120 años. Pero ¿para qué vivir esos años sin vitalidad? Exactamente. Es importante eso. Yo conozco una, una señora que tiene muy cercana a mí, que cumplió 100 años y, y, y ella está saturada ya de esto. Me olvidé de presentar a nuestra invitada. Tenemos hoy día a Rosana Queirolo, coach de longevidad. Esto es un tema interesantísimo, nunca lo había escuchado. Ella es orientadora familiar, empresaria, dueña de restaurante, ex asambleísta, autora, entre otras cosas maravillosas. Pero aquí la tenemos, Rosana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en el programa. Te quiero contar que este es un espacio gracias. donde la suerte tiene mala suerte. Ajá. Donde ni el martes 13 es tan feo, ni el 14 de febrero tan bonito. Se opina... Ni septiembre 11, que ya. <laughs> Correcto. Se piensa igual y se opina diferente y... Atrapa. Dale. Y entre Podemos... todos nos respetamos. Podemos tirar los dados, pero no decidir cómo caerán. Así es. Así que, eh, esta es nuestra invitada. Deportista, triatleta. Le vamos a preguntar un montón de cosas que queremos saber de ella. Y bueno, ahí vamos. Feliz de compartir con ustedes... Cuando me llamaste, dije, bueno, me hago un huequito, un espacio en mi agenda, porque no me puedo perder conversar con este par de personalidades espectaculares. Muchísimas gracias por, por prestarme su tiempo. Yo sé que eres preocupada. En todo caso, en todo caso. Decíamos de la edad, ¿no? Sí, o sea, yo, pero yo, yo insisto en la idea de que eh, es una, más allá del cambio de costumbres, también tiene que ver con un cambio como de la percepción, ¿no? Como yo entiendo, yo entiendo que eh, los humanos ahora vivimos como que será unos 15 años más de lo que vivíamos hace. La ciencia 50 ha avanzado años. tanto Ajá. que muchas veces eh, cirugías, técnicas, la tecnología, Ajá. la misma farmacéutica, que en muchos casos puede ser nuestro mayor enemigo, claro. puede ayudarnos a vivir más. Claro. Hay enfermedades crónicas que necesitan de la farmacéutica, digamos, ¿no? Claro. Pero ¿Tú quieres llegar a vivir 100 años sintiéndote mal o quieres llegar a vivir 100 años haciendo todo lo que tengas que hacer para tener una vida sana, feliz y larga? Claro. Entonces, yo me voy por ese camino. Entiendo, pero. Y la percepción también ha de ayudar, ¿no? Como me decía, mi, mi, mis abuelos decían, todo está en creerse. O sea, los humanos como ya vemos estos íconos de personas que son más viejas y se ven bien, dicen, ¿por qué yo no puedo llegar a, a, a ser así? Bueno, ¿no? las zonas azules. Ahorita hay una serie en Netflix que recién me la terminé de ver, que se llama Vivir 100 años, las zonas azules. Yeah. Y hay ciertas partes en el mundo donde eh, la gente es muy longeva, vive 100 años o más. Entonces costumbres específicas. Te recomiendo que la vean Ajá. porque ahí te vas a dar cuenta que cosas tan sencillas como relacionarte con la gente, como tener amigos, como dormir temprano, te van a hacer vivir eh, más, ¿no? Y otras cosas obviamente también como el ejercicio, comer bien, pero cosas que uno no se pone a pensar, salir a caminar en grupo con tus amigos golazo tres veces a la semana claro eso te da años le da años a tu vida le da calidad de vida te hace bajar el estrés el estrés envejece no entonces es una serie de cosas Qué interesante eso da ¿eh? es claro. una serie de cosas salir que uno... a caminar perdón que te interrumpa salir a caminar pero con amigos conversando Exactamente Me parece un plansazo Todos sí, esos deportes bien. Y eso te alarga la vida Tú has hecho una serie Ustedes dos hicieron una serie Que les he seguido por redes Donde siempre están en grupo Se ríen La pasan genial Y además están haciendo ejercicio Entonces están activándose No solamente físicamente Sino que también están activando Ciertas hormonas Como la serotonina La dopamina La oxitocina Que es la hormona del abrazo ¿no? uh -huh. Dicen que hay una fórmula Que te tienes que abrazar Ocho veces Por ocho segundos Y eso te hace rejuvenecer Entonces son cosas tan sencillas que nos ayudan a vivir más. Qué bello. Sí, la y verdad comer es que bien, difícil. Comer bien Evidentemente, eso es lo que me apasiona a mí, por eso no lo traigo a colación, pero es, es evidente que la eh, comida mientras más procesada está, y está bien que te dé un gusto, pero si ya tu alimentación es comida rápida, todos los días, tres veces al día, o come cinco veces al día y estás consumiendo exceso de azúcares, harinas refinadas, entonces eso no es una... Eh, no estás alimentando a tu cuerpo, no le estás dando información a tu cuerpo, a tus músculos, a tus tejidos, sino que los, los estás envejeciendo, ¿no? Yo fuera flaco si no comiera tanto helado el helado tú comes helado? Ay, ya sé por dónde vas <laughs> maldito yo fuera flaco si no comiera te tanto tengo el... la solución a ver sana vegano sin azúcar les comento yo que he probado Rosana tiene Tira, unos creo. helados que ella les va a contar son deliciosos no aprovechamos este espacio para que los traiga sí recién salieron este mes y bueno pero, estoy... ah pero qué pero espérate. cuéntanos el helado mientras lo vamos a probar pero tú no tenías otra línea de helados este... sí esta es otra línea de helados la que tenido por mucho tiempo en el mercado, siempre fueron sin azúcar y claro. sin gluten, que son estos también son sin azúcar y sin gluten, pero los otros eran deslactosados, altos en proteína. Estos son veganos, con leches veganas. Debido a. Los otros a, tenían leche que y estos tan, no tienen leche. Estos tienen leches veganas, como son las leches de la leche de almendras y la leche de coco. Entonces, a ver, ¿hay qué es lo gente... que no tiene? Que tiene un helado tradicional? No tiene. No, pues no. Pero digo, dime, número, no, no tiene, tiene colorantes, azúcar... no tiene azúcar, no tiene leche, que en mis otros helados tienen leche descremada y whey protein, no suero de leche y son deslactosados. Yo no estoy diciendo que los lácteos sean malos, ojos. Ajá. Estoy diciendo que a ciertas personas no les sientan tan bien los lácteos. Entonces, para los veganos, para que eh, no le, para los que no le sientan tan mm. bien los lácteos, para los que quieren tener un estilo de vida saludable sin azúcar. Yo soy anti-azúcar total. Esto no tiene azúcar, en serio, ¿Sabe? Es delicioso. Yo dejé el azúcar dije. en el 2018. Ah, mira. Y desde ahí, ¿cómo, cómo cambió tu vida? No o sé, sea, yo sí me siento muchísimo mejor. Pero sí. es terrible porque ya no puedo consumir azúcar. O sea, si me como bastante azúcar, ya, me, ya, no, ¿eh? ya comenzaba. O sea, un día lo hice sin querer en la pandemia. Ajá. Porque bien logrado, media lata de lado. O sea, ya te produce un. Porque estás activando una parte en tu cerebro que se llama el núcleo de acumbens, que activa la dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, tú, al momento que le das harinas, le das azúcares, quieres más, 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 más. Y eso, este lado no te genera eso que es anti marketing porque debería de la, el, el, el marketing lo que te hace es que te pone los azúcares <laughs> claro, y la harina claro, claro. para que lo consumas más como la droga ya mm -hmm, claro. esto no Cámbiamelo. te da eso simplemente te da una sensación de bienestar de frescura y eh, bueno es un producto que yo lo considero único en el mundo mm -hmm. acabo de venir de Estados Unidos de y ya, ya sé que me van a preguntar de mi de mi cirugía que del reemplazo de cadera Estuve dos meses y medio, yo como loca, así, tratando de consumir helados, porque me fascinan mis helados acá. Compré tres marcas, compré uh -huh. tres marcas allá. Ajá. Y ¿Ya? como mi hijo me dijo, no yo, mamá, estos helados saben a polvo. <laughs> Esa es una descripción perfecta, es. ¿no? Oye, es... es que sabían a polvo, no a los polvo. pude comer. Y sabes que no solamente Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, yo soy una fan de los helados. Sorprendentemente. sorprendentemente ¿Tú siempre fuiste fan de los helados? Sorprendentemente. Fan ¿De mis helados? Ah, de los tuyos, claro. Pero no puedo comer helado con azúcar porque yo también, yo dejé el azúcar hace muchísimos años porque yo he sido adicta al azúcar y yo lo reconozco. Sorprendentemente, uh -huh. el vegano está mejor que el otro y el otro es riquísimo. ¿En serio? Pero ¿Cuál te gusta más? Ay, me hiriste el corazón, me heriste. No, a mí, me, o sea, los es dos estuvieron estos increíbles. Son... Todos son veganos, pues. Mm. son de muerte lenta no, ahí les que... falta les falta probar coco maracuyá los sabores coco maracuyá chocomenta es que no puedo creer que y esto doble no tenga leche. o sea mm. yo me como todo esto y no me engordo mm -mm. Bueno, bueno, si te lo comes entero, y, o sea, no. Calo tiene calorías, claro. porque una vez me dijeron: ¿cierto que tu helado no tiene calorías? <laughs> o sea, eso <laughs> sea, es sea... imposible. Lo que no tiene azúcar. Pues. No, porque ahí estuvieras consumiendo hielo, ¿no? Claro, hielo nomás. <laughs> no, de mira, pero, mira, pero, mi helado favorito pero normal si es, esto si es, un es, es un snack, es un postre. Que, ¿Sabes lo que digo yo? Puede ser parte de tu estilo de vida. Esa es la manera como yo lo escribo. Que se acabe el cheat meal, detesto el cheat meal, que sales como un loco a comerte la hamburguesa, dos hamburguesas, tres hamburguesas. ¿Por qué? Relájate. Si te quieres comer una hamburguesa, cómetela. Mira, el domingo vinimos ya tarde desde la playa, creo que fue seis y media después de hacer un live que hice, seis y media, ocho y media. Yo sabía que me agarraba a la hora del hambre, que era la cena, en el carro me llevé el de pistacho, me lo comí en el camino. tranquilo y, y esa fue mi cena, o sea, ya llegué tranquila a dormir a las nueve de la noche, a ponerme la pijama, ta, ta, no ta, ta, a ver un ratito Netflix y, y no sí. pasó nada. Entonces, pero es que hay una actitud del mundo que siempre ha existido, no pero no sé si más ahora que antes, que es eso. Que es como que la comida es como esta droga de la cual te cuidas constantemente, pero que no, no se vuelve una, una forma de vivir. O sea, la gente no, no, no come sanamente como forma de vida. Que sino tu como... comida sea tu medicina. Claro. Y que a tu medicina sea tu comida. Eh, eh, claro, Para mí ¿verdad? es mi droga y por eso estoy gordo. Yo sí lo acepto. Tu ya. relación con la mayonesa es lo que a mí me preocupa. <risa> <risa> Él tiene una relación con la mayonesa muy profunda. No sí. creo. Ahí yo veo muchos carbohidratos refinados y azúcares. Sí, ¿En ¿no? dónde? en tu cuerpo pues en tu cuerpo ah no. sí yo pensé que era la mayonesa pero yo pero yo te bajo, pero mira lo, voy a contar una intimidad que yo vi en tu domicilio que sí me dejó bastante impactado a ver aquí a mi hermano le sirvieron un plato uh -huh. ya un plato que tenía en un lado yo vi carbohidratos y tenía carne en, en, en otro Proteína. lado verdad Bien. y él tenía adelante lo que él llama los poderes que es es mayonesa qué más Mayonesa, aceite de oliva, ají y sal. Entonces son tres frascos grandes al frente de este plato. Yo no, le, yo no le veo problema. A ver, si tú puedes hacer la mayonesa es, es grasa. Le puedes poner la yema de huevo tiene colina, es, es una grasa fenomenal para claro. el cerebro. Tú puedes hacer la mayonesa en, 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 en la casa con aceite de oliva, tu sal himalaya. Yo uso la sal himalaya, sal marina, lo que sea. Y eso no es lo que te va a engordar. El tema es si a eso le estás metiendo Muchos carbohidratos, es decir, el cerro de pasta o el cerro de arroz. Pero es que tú no sabes lo que yo te voy a contar, es que yo pensé que él estaba comiendo fideo tornillo. ¿Y qué? ¿Ya? No, era fideo tornillo con arroz. En el fideo tornillo. En el fideo tornillo ya, estaba pequeño. el arroz. Andas el yo, soy pelir, cholo, pues. yo soy cholo, yo soy cholo. buscando el ¿Sí primer Si sabes que yo consumía yo sal de Himalaya, yo consumía sal de Himalaya. El arroz. Yo, yo, amo el arroz. yo, yo adoro. Yo, arroz, yo lo amo. Yo pero consumía sal Himalaya, con pero yo me enteré que, a los, los, que eh, los que cosechan la sal de Himalaya en los Himalayas, no, que la gente no sabe que se llama Himalaya porque la sacan de las montañas, los explotan. No, es mentira esa <laughs> es, es mi sal favorita es mentira porque es, es la mentira. sal más limpia si sí sabes es la mentira. sal himalaya es la única sal que no tiene cómo se dice rastros de plásticos del sí. océano del pues. océano ah, mira. la sal himalaya es la única microplásticos es que limpia. llaman hoy Ajá. día es la más limpia. Pero ya todos los humanos tenemos un poquito de plástico en el cuerpo, ¿verdad? I inevitable. Es pues, inevitable. Imagínate, ¿no? con todos los pescados que te comes, que muchos. <laughs> claro. Que no, es que sí. Y lo que, es que tenemos, ¿sabes que también tenemos en el cuerpo de todos los humanos? Teflón. No, sí, porque es 99.9% de los humanos tenemos teflón porque en el cuerpo. Porque que que el teflón sale de la y se va en la jama. Ah, pues, hay teflón. una serie súper claro. famosa en Netflix. Con razón me, mi mujer compró una la la serie del teflón. Cara, sí. Fuerte la serie del teflón. Eso no la vi. Con super razón mi mujer compró unas ollas carísimas. Fuerte. Le digo, ¿qué haces? Eh, esa es una inversión, no es un gasto. Eso es una inversión. Compró unas ollas carísimas. carísimas. Digo, sí, y esas ollas se les pega la vaina y tienes que... Y mi mujer le dice a las chicas, a las asistentes domésticas, le dice, no le haga así, me la deja ahí mojadita y que flor. El teflón, solo. lo que sale de la... Es, de, porque esa no lo negro, es súper peligroso. No sabía que te puede es peligroso. Pero yo creo te que te los humanos matar. ya nos estamos haciendo resistentes. A eso no. En unos 500 años ni cuando a vengan... eso, ni ¿Ah? al plástico, ni siquiera. O se sea en, la... gourmet, en Gourmet Market no cocinan con, con teflón. No. Es, es difícil. En Gourmet Market, ¿sabes qué? Es, es un... Es Perdón, un lugar, que te interrumpa. Rosana lugar... Quirolo tiene uno de los mejores restaurantes de Guayaquil que, <laughs> que se llama <laughs> Gourmet Market. Se come alucinante. Cuéntanos de Gourmet Market, por favor. Bueno, ¿sabes que Ya estamos 10 años este en es el mercado? ¿Y eso queda donde ¿Al fondo de Plaza Nahum? ¿De dónde? Eh, Ajá. Ver, tenemos cuatro. Eh, uno en ah. San Marino, uno en la vista de San Eduardo, que es en Los Ceibos, uno en Plaza Nabona, que es en San Brondón, y otro en calle Panamá. En eh, Panamá ya estás. Dime una cosa, ¿y ahí es donde venden unos ravioles rellenos de salmón o es otra cosa? De ricota. ¿De ricota? Ser. Sí, espectacular. Eso es brutal, ¿no? Sí, sí. ¿no? espectacular. Eso probé yo. ¿El ceviche chino todavía tienes? ¿Sabes qué? Lo voy a sacar en, la, en el siguiente menú porque todo el mundo lo quiere Yo, era, de regreso. A, lo quieren digo, de regreso. chino con un sabor años. totalmente diferente. El ceviche sabía aceite de honjolí. Sí, se nota que maní, le ponían aceite de honjolí. Y en vez de pescado, creo que era salmón. No, pesca blanca. ¿Pesca? Tenemos un ceviche de salmón. Tienes un ceviche de salmón, sí, correcto. ¿Y esas que... recetas, o sea, tú también le haces a la cocina o eso viene también de otra persona que cocina contigo? A ver. Yo, ustedes saben que en mis redes yo cocino, pero de una yeah. manera súper casera. Ah, yeah, ya, okay. Gourmet Market es, es otro, otro nivel. Es otro nivel, yeah, okay. ya, ok. Ahí tenemos un head chef que es venezolano. Yeah. Claro. Él lidera su equipo de cocineros. Son 60 empleados los que tenemos. Suena como una persona bastante ocupada tú, ¿no? <laughs> sí, ¿no, su, ¿no te des impresión? Sí, sí, sí. sí. Hace helado, sí. tiene Gourmet Market, tiene sí, hijos que pues todavía es no están que... en la... No, se han... no, no, ten... no, ya, pero eh, mis eh, hijos no viven en Ecuador, pues. Ah, no. Ya trabajan y estudian en otros países Pasa Estados Unidos a full esta y Europa mujer. pero qué chévere y te sientes bien te gusta hacer todo lo que haces me fascina sí. me fascina qué es lo que más te apasiona de todo lo que te haces? felizmente casada me gusta mi rutina me gusta levantarme a las seis y diez de la mañana que con mi esposo me dice aquí vas a poner el despertador seis y diez no seis y quince porque salen, salen pues al mismo tiempo los, los sonidos Ajá. por favor ponlo los seis y quince no seis y diez porque tengo que no sé tengo que hacer la, oh. la spinning primero entonces a mí me gusta mi rutina si tú me preguntas a mí me gusta levantarme temprano me gusta hago 10 minutos con Jesús agradeciendo el día primero yeah, hey eh, protejo a mis hijos que no están pues eh, conmigo y luego ya de eso que más o menos paso, tomo mucha agua eh, me preparo mi café y ahí comienzo a hacer ejercicio no me gusta comer antes de hacer uh -huh. ejercicio soy una adicta en buen sentido porque hago eh, ejercicio y hago también mis terapias producto de mi cirugía que tengo que estar pues muy pendiente de eso y tipo 10 de la mañana ya estoy desayunando y comienzo a trabajar sin parar tengo tengo soy multidisciplinario claro, tengo varias actividades tengo claro. que estar organizada la cirugía de qué fue la <laughs> no he llegado todavía a eso. Yo pero... sé que no, yo sé que eres natural. ¿De Entonces ¿Qué fue la cirugía? Es que la, ca sí, la cadera. Reemplazo completo de cadera izquierda. Reemplazo completo, pero metal. Una amiga mía hizo ahorita cerámica. Titanio. Cerámica con titanio. Esa es la última ¿Esto fue tecnología. Esto fue hace cuatro meses el 25. Pero yo te veo caminando. Cuatro, cam... sí, cuatro meses y un poquito más. Ajá. Yo te veo caminando normal. 25 como el de abril. No, es que, bueno soy perfecto, o sea, operaste aquí? a ver, ¿qué ¿Qué nadie, perfecto IE, nadie. Okay. <laughs> eh, Sabes que como yo sabía que era un proceso bastante largo y complicado, primero escoger un doctor que tenga mucha experiencia, que solamente se dedique a hacer esto. Segundo, para mí era muy importante estar con mis hijos y cerca de ellos. Mi esposo pudo viajar, es decir, todo. ¿Y tú te viajaste? Yo me quedé allá dos tu... meses y medio. Dos meses y medio. ¿Y te habías nunca. operado antes de tu vida? Nunca, nunca, nunca. O sea nunca, que tu nunca. cuerpo no conocía la anestesia general. No sí. Por las prótesis de ah, chicos. Yeah, ah, yeah. yeah. absolutamente nada más, porque mis cuatro hijos fueron eh, naturales. Fueron naturales los, los cuatro. Wow, cuatro fueron wow, qué naturales. Bacán. Y yo era, yo decía, yo quiero que sean naturales. En esa época, pues no sabía de las bacterias buenas, que esto que tener cesárea no, no, no es lo óptimo para el bebé. Yo no sabía nada de eso, ni de la lactancia, ni nada. Yeah. Esta fue solamente este, que yo no quería que me partan el no, cuerpo. Pues, yo, decía, yo quiero que sea parto el, natural. No, yo no, era chiquita, no, a los 28 años ya tenía cuatro hijos. Yeah, wow, yeah. Les ah, di yeah. de lactar a todos seis meses. Yeah. Fue como que innato. Innato ¿No? total. Sí. En el Ecuador en una época, no sé si sigue siendo, pero era eh, el número uno de cesáreas per cápita en el mundo. Yo no te, te creo que decir. sí. Sí, claro, pues es yo que es un que racket, sí. pues. Sabes que es cuando un, es el negocio, claro. Cuando claro, yo me no casé tenía. en la Yoni no te hacen necesaria ni a patadas. Eso es lo que no yo te iba a contar. No sabía, claro, no sabía eso. No. Es el negocio. Cuando yo me casé a los tres meses salí embarazada de mi hija Daniela. Lo que te quería contar o lo que les quería contar es que eh, todas estas eh, clases pues que te dan cuando estás embarazada y vas con tu esposo y ahí nos decían el, el Brighams and Women's que es donde yo di a luz. Se lo conoce por el mejor hospital para dar a luz, porque aquí tenemos un porcentaje ínfimo del 3%. ¿Cómo lo reconocían por ser mejor? ¿Sabes por qué era? Ajá. Por la menos cantidad de cesáreas. Eso me impactó. Claro, esa era la menor. Mi, mi medida. primer hijo, yo lo di a luz, eh, que fue mujer, Daniela, en Boston, y los otros tres en Ecuador, porque ya vivíamos acá. Ajá. Y acá los doctores eran: ¿Cuándo te hacemos la cesárea? ¿Cuál yo cesárea? Era como que, ¿cuál cesárea? A ver, <laughs> hijo es su madre. A mí no me van a hacer cesárea. Pero eran unas broncas. No me vas a hacer cesárea. Con María José, la última. Fue hasta el último momento en la clínica que el doctor me decía te tenemos que hacer cesárea Rosana porque la tu hija viene así a ver vamos a seguir tratando si en una hora porque yo no quiero que le pase algo a la niña claro y, ahora si en una que hora no dijiste, sale recién. ok, claro. me hacen la cesárea recién entendí lo que tú dijiste pero te estoy diciendo no aquí te es dicen el billete porque la te fecha creen. de la cesárea ah. Pobre y güey, claro. Entonces, para mí, que mis tres hijos aquí hayan sido parto natural fue heavy, porque fue enfrentarme a, al sistema, a, a, esta, a, este a la sistema estructura, claro. De, de, de pura cesárea. Y, y tú siempre fuiste deportista. En esa época eras triatleta, ¿no? No, eh, yo iba al gimnasio. Desde los 15 años me consideraba una persona que le gustaba hacer ejercicio normal. Una hora, ir al gimnasio, hacer un poquito de pesitas, bla, 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 ya. A partir de los 32 años, yo comencé a entrenarme para hacerme maratonista. Yeah. Y ahí hice algunas eh, maratones, no aquí, sino en, en los... Chicago, en Miami. A, a qué los edad? 32, 32 años empecé. Empecé a correr 10 kilómetros, 15, 20. Y ahí dije, ya, me voy a lanzar a los 42.2 Hice dos maratones y ah, de ahí sí, me sí, aburrí este de tanto kilometraje que le puse a mis piernas. Ajá. Nunca tuve ningún tipo de lesión. Y ahí nos, me hice triatleta. Y bueno, yo entrenaba con los federados. Teníamos un grupo interesante. Estaba Eduardo Maruri en mi grupo. Ya. Yeah. Eh, Pablo Campana también. Éramos un grupo súper chévere junto a los federados. Éramos 12 personas que entrenábamos para, para ser triatletas. Ah, qué bacán. Mm -hmm. Te preguntaba eso por dos razones. Una. Porque cuando haces ejercicio, eso eh, de, eh, te permite tener más fácil el parto natural, de lo Hasta que he escuchado. El último día, mira, yo vivía en una loma en los Ceibos. Me acuerdo que yo bajaba la loma caminando, en la época pues que, la, que todo era seguro en este país. Bajaba, hacía ejercicio, subía la loma y me acuerdo, el, mi último parto fue eh, ese día. Subí un día y dije, ya, me toca y di a luz. Hasta el último día eh, hacía ejercicio. Hasta el ¿Y lo de la día. cadera por qué? Ah? Tú te caíste. Sí. ¿Haciendo? Yo tuve, un, yo tuve un accidente hace 15 años montando caballo. Me caí, se me desbocó el caballo. Yo no soy. Este jinete tenía nada, detesto. O sea, yeah. ya ahorita detesto los caballos. <laughs> claro. Pero me pasó que mi hijo se salió del corral, estábamos invitados a una hacienda, mi hijo se sale del corral, él era chiquito y yo salí atrás como mamá. O sea, dije, voy, algo le va a pasar a mi hijo, ¿cómo es posible? Se salió del corral y mi caballo se desbocó, gracias a Dios el del no, y, y me caí, pero a una velocidad. Terrible, yo no sé. Es cómo loco no cuando, cuando se desbocan, ¿no? Da bastante pánico. Si ¿Sí sabes sí. que yo nunca me he subido a un caballo en mi vida que no se desboque. Ay, no. Parece, o sea, tú te trepas y lo desbocas. Parece que no tengo una buena relación con los manes. Yo, Puede ser que no se desboque. Pero no yo sabe, ya me les agarro. Yo no me les, sabes desmontar bien? A ese, sin duda. O sea, caballo. <laughs> pero, a par, a partir ah, pero de ahí yo le comencé a tener bastante miedo a los caballos. Sin embargo, de, de repente me montaba, galopaba, tarará. Y comencé a tener problemas, pero nada grave. Que, que la asiática por aquí, ajá, ajá. que me dolía el, el la pierna por aquí, hasta que ya pues, pasaron 15 años, problemitas, 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 problemitas. Un día ya me quedé sin caminar prácticamente, haciendo crossfit. Ya. Yeah. Los doctores aquí me decían que era otra cosa, que era bursitis. Bueno, no me decían nada relacionado a la cadera. Entonces yo no tenía por qué preocuparme, digamos, ¿no? Hasta que en enero de este año salgo normal a hacer bicicleta con mi esposo, siempre los domingos 50 kilómetros tranquilo. Cuando me bajé de la bicicleta ya no me podía parar. Y ahí es cuando yo dije, algo me está pasando. Estaban mis hijos aquí, me fui con uno de mis hijos en la emergencia y ahí el doctor Marlon Lama me dijo, hazte un MRI. Porque ya tenemos que saber qué es lo que ¿Y ¿Qué tienes? se ve en el MRI? La, la rótula, la, la que encaja ya está desgastada. Se veía en el MRI que estaba hueso con hueso, unido, ah, que ajá. el cartílago estaba bastante comido, ajá. y que yo tenía una pequeña fisura. Por eso es que el doctor me dijo: Tú te caíste de caballo. Esta, esta fisura es la que ha ido carcomiendo el cartílago. Ayudada por tu actividad incesante, sin duda alguna. Exactamente. Claro. ¿Tú crees que toda esta disciplina? Yo me acuerdo en su momento, yo era más pelado, pero yo me acuerdo que decían Rosana Queirola, la mujer más guapa del Ecuador, ¿no? Y con justa razón. La Cindy Crawford ecuatoriana. Claro. <laughs> eso, eso me Guardando me... las distancias. Y, 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 pero eras, y, y fuiste, eh, 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 decían que eras la más guapa, y esto y también deportista. ¿Tú crees mm -hmm. que eso viene por eh, tu herencia de padres que tu papá era Marine, Navy, Seal, qué es lo que era? Y tu qué? mamá misma. Hay, hay una genética indeleble ahí. Puede ser que yo desperté la genética de mi papá, porque mi papá era militar, Ajá. Eh, pero yo nunca lo vi a él hacer ejercicio. No. Es algo muy raro. Nunca lo vi a él hacer ah, ejercicio. Ah, pero disciplina, ¿era disciplinado? Sí, cinco de la mañana. Porque tú eras disciplinada y eso es medio súper genético. Súper disciplinado, sí. Es que claro, es que todo viene... Todo, todo yo, yo yo, es que yo era compañero de un hermano de Rosana. Ah, no te puedo sí, creer. Sí, de Gastón. Mi Éramos... Gastón, mi único hermano, ya está viviendo en Canadá hace cuántos, 12 años. Es que sí, eh, eh, sí. Ah, de, bueno, eh, digamos que sus afinidades políticas están ahorita más o menos tranquilas, o sea. Se... Está bien que el hombre esté fuera de aquí porque no 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 no, no, no hubiera resistido cree. ya. ¿Por qué? Ah? No, hubiera no hubiera resistido. ¿Pero quién resiste? No todo. ¿Ahorita no, claro. ¿quién resiste? ¿Por qué resiste? Porque no soportaba el régimen los regímenes que ha vivido la patria en los últimos 15 años. Este, vivía en un estado de indignación y bueno ahora está en un lugar donde supuestamente la gente puede dormir con las puertas abiertas de su casa. Así ah, que bello bello. Me alegro frío. por el man. Sí. Oye y tú eres yo yo te he escuchado decir o no sé tú eres antipito, ¿no? ¿Qué es antipito? No es, es, que es, me, no, es que dice es vacancísimo porque dice en, en la pauta dice antipitos, entre paréntesis dice no al charco ¿qué es eso? ¿qué quiere decir <laughs> eso? no eso? sé, pregúntale eh, 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 a ver, es que Ajá. ella es antipito. Yo tengo una filosofía. Yo nunca le he visto eh, eh, Yo tengo no, una filosofía. No, no, se, no, no se pitea con nadie. Nadie, 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 se, nadie mete se pitea con, con ella. Con ella. Mira, le, San Agustín ha, eh, dijo, ama y haz lo que quieras. Esa es mi filosofía. Ah, esa es tu filosofía. Ella, eh, escúchame. Ella ama y haz lo que quieras. Se le quiere. han querido de colgar de la fama un par de veces. <laughs> pero ella no se mete al charco. <laughs> no <se> me, ah, <laughs> es <yeah>. antipitos. <laughs> claro. Por ahí se le quisieron colgar a la fama con algo del helado. No me acuerdo bien cómo fue. ¿Cómo fue eso? Yo no me acuerdo. Ya, que sí, <laughs> No quiere hacer pito, pues. No la Pero puede pues, llevar no al pito. Pero pues. Sabes que no, no, a ver, no lo tengo tan presente porque esas cosas a mí me dan risa. Me <risa> da... Cuando la gente se quiere agarrar de, de, de una persona o de lo que hace esa persona para coger más fama o para querer resaltar las cosas claro. que esa persona quiere hacer, a mí me parece un golpe bajo, pero me lo tomo ligero. Realmente me parece chistoso y, 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 y me parece que me halagan. Porque claro, sí lo es. cuando uno hace las cosas bien es que te quieren copiar. Cuando uno hace las cosas mal, ustedes no me hubieran llamado, pues aquí ni no, siquiera. No, 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 no. No, pues es que tú... Te <laughs> llamamos para observar tu belleza, pero es que tú surcas limpia. Siempre estás surcando como, como que no, no te... No, andas, andas por ahí. Mira, en tu yo creo... No, mm. en serio, yo creo que uno tiene que walk your talk. Primero, tienes que hacer lo que dices. Claro. Porque si no, tu palabra no sirve de nada. Tú puedes hablar, 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 pero la gente que es súper inteligente... Que te uh -huh. está observando, aunque tú no te des cuenta, sabe si tú eres una persona que está diciendo la verdad o que estás mintiendo. Naturalmente, claro. Lo único, con, con los únicos que no atinamos son con los políticos, que yo no sé por qué la gente no se da cuenta de las cosas realmente. <laughs> claro. es, no, que no hay, no, es que no hay, no hay muchas opciones. Pero la gente que influencia en las redes sociales, en los programas, etcétera. Tú no me digas que la gente no se da cuenta si realmente tú, es, tú eres, estás viviendo lo que, lo que dices y lo que haces. Entonces, esa es mi filosofía. Dejar a la gente que haga lo que quiera, porque sobre todo... El que respeto. diga lo que quiera. Que Ajá. digan lo que quieran, que hagan lo Te que quieran. Resbala. A mí no me importa, a mí me resbala, 100%. Me resbala. A ver, me resbala hasta cuando... No es que me resbala, pero yo respeto hasta cuando son mis hijos. Yeah. Porque si ellos decidieron hacer esto, estudiar esto, trabajar aquí, vivir acá, que esta sea su enamorado, su enamorada, casarse, no casarse, tener hijos, no, ¿qué me toca a mí? Respetar y amar. Claro. ¿No? Entonces, tienes que amar al prójimo, tienes que amar a tus hijos, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál era? Perdón, a, 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 ama y, y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. A nosotros no nos pueden decir eso porque nos alocamos con el. Ama, ella es lo que a quiera, me, yo me no, aloco. A mí me encanta. Yo bueno, bueno, lo el mal sentido. Pero hay que cogerlo en el, en el buen sentido. En el buen sentido, es en el ya buen sabía. sentido. Porque, porque si siempre... te equivocas amando, no importa. Claro. Estás amando, estás amando al prójimo. Claro. Y dime una cosa. Y tempranamente en tu vida, eh, ¿tú sí viviste o, o, o hacías plata del modelaje cuando eras bien joven? No, sabes que nunca. A ver, a ver, si yo. Modelé en una pasarela cuando tenía 16 años, fue mucho. Una, ya. dos, tres. Pero de ahí, ¿eras modelo de fotografía o no? De mi libro, Galápagos de Book. Pero antes de eso, de, o sea, salía ¿Qué te acuerdas por, tú? Yo me acuerdo de portadas de revistas. Yo me acuerdo de hartas portadas. Por lo menos 250, 300 portadas. Pero ah, entonces modelabas no, pues, o no. No necesariamente. ¿Y, ¿y no? por quién te sacaban? Porque o sea, por, yo he sido bueno, persona pública desde que tengo 24 años. Yo ¿Y locutaba por qué? noticias. Por locutabas noticias, ah, ah, no, pues era una personalidad no, pública. No ¿Y en qué canal eso? locutabas? Empecé en Teleamazonas ya. y luego Canal 1. Ah, no tenía ya. idea. Sí. Claro, no, de ley. Y luego todas las portadas del mundo. Ya, pues claro, eras como, pero ha de haber sido loco ser como esta celebridad guayaquileña desde los 80, ¿no? ¿Cómo, cómo era esa nota Raro. en esa época? Raro. Sabes que no existían redes sociales, ni claro. siquiera existía Twitter. Yo cuando había más devoción. Cuando incluso cuando fui asambleísta no existía Twitter todavía. Fue un poquito después. Entonces yeah. ahí te llamaban por teléfono. Todo era como más light, digamos. Ajá. Tú aceptabas o no aceptabas. Me acuerdo que en los primeros tres cuatro años yo siempre decía no quiero portadas, no quiero salir, no quiero ser como que persona pública. Solamente Ajá. en las noticias. pero yeah, Nada yeah. más. Tú quieres y una ya... mujer veo de tan buenos valores. ¿Cuál es tu postura frente al feminismo? A ver, yo me considero una persona de carácter súper fuerte y me considero una persona que defiende a la mujer. 100%, sea cual sea su decisión, siempre yo voy a ser, yo voy a ser una persona pro mujer. Soy pro mujer, pero soy pro ser humano. De hecho, soy defiendo pues, eh, la vida desde la concepción. Okay, claro. Pero yo creo que el feminismo no debería estar unido al hecho de que defiendes que las mujeres puedan hacer con su cuerpo lo que quiera. Y te voy a explicar por qué. Porque el momento que una mujer sale embarazada, ya no estamos hablando de tu cuerpo, estamos hablando de un ADN distinto. Entonces, sí, se defiende la decisión de la mujer de querer no tener ese hijo. Pero la decisión también de que lo dé en adopción, por ejemplo. O sea, ejemplo, estoy en contra de la muerte en todas las etapas de la vida. Sí, a mí lo que me preocupa siempre de ese tema es que, eh, como te digo, no entiendo cómo la sociedad en general siente que puede decidir por esa persona o tener una ley que cree esa defensa. Eh, es, es algo como muy distante, ¿no? O sea, ¿cómo tú controlas eso? La, la gente. Va a ser lo que le dé la gana finalmente. O sea, todo bueno, el mundo... la constitución en el artículo 45 defiende la vida desde, desde la, la concepción. concepción. Claro. Eso fue, fui yo la, la que armó el alboroto en esa época, me acuerdo. Hoy por hoy, no digo que me arrepiento, pero digo, ¿sabes qué? Yo creo que la gente tiene que tomar sus propias decisiones uh -huh. y cargar con esas decisiones. Y cargar con esas decisiones. Sí, me claro, explico. Sí. Y no hay, como dices tú, no hay ley, no hay papel que aguante. Si a ti te da la gana de hacer lo, lo que hacer. sea en la vida, si quieres robar, lo vas a robar. Si quieres abortar, vas a abortar. Sí. Es decir, ahí eh, entra el tema de que tú y tu conciencia, ¿no? <coughs> entra el tema también de los valores. Y a veces las equivocaciones sirven para convertirte en mejor persona. Ojo. Sí, ¿no? también, para transformarte. Porque y para, las personas sí. que no se caen o que no nos caemos, no tenemos la posibilidad de levantarnos. Entonces, no estamos hablando de una vida perfecta. Y estoy hablando a todos los niveles. Tú te puedes equivocar a todos los niveles. claro Lo importante es con qué rapidez te levantas, reconoces tu error y sigues. Qué nota, ¿no? La verdad es que es increíble cómo yo, tiene tantas yo caras Yo, sobre cosas. ese tema... Opiné una vez y me dieron <laughs> duris. Yo me acuerdo. Oh my God. Me dieron duro. Este genio, ¿qué haciendo? Yo por eso estoy calladito. Yo escucho Mira, sobre este tema y no digo y nada. Pero Mira, sí sería pero bueno me... saber la opinión de un hombre, porque muchas veces no, las mujeres nos ponemos más vehementes. Yo soy, yo con está, el yo tema. Me, ¿Sabes cómo yo me definiría? Yo me definiría como un. Eh, ¿Sabes lo que yo soy? Yo soy un pro vida no practicante. Ajá. Claro, o sea, yo. yo, me, yo yo tengo esa sensación, me explico, y la entiendo. Y, por un lado, creo que cada cual tiene que tomar su propia, pues, su propia decisión. Uh -huh. eh, pero, a la vez, tengo sentimientos encontrados, porque yo siento eh, una nota rara, un, un, una culpa, una transgresión eh, cuando uno se encuentra dentro de esa circunstancia, me explico, uh -huh. de tomar ese, esa decisión. Por otro. Que, que por otro, que, o sea, sí. que alguien esté en cinta de ti, y que tú seas parte de esa decisión. Yo con lo o único sea, que, que me seguro. quedo. Escúchame, con lo único que voy a opinar del tema. ¿Ya? <laughs> ¿Vas a opinar <laughs> o quieres que cuente una súper anécdota no, no, profunda que yo quiero? Yo tengo? soy también como tú, soy pro vida, no practicante. Pero también hay cosas que dicen, ¿no? Los grupos feministas que sí apoyo. No uh -huh. voy a decir cuáles son, ¿no? Eh, pero hay algo que ellas di hay algo que dicen que es como. No, no sé bien cómo es que lo dicen, pero que es verdad, claro, yo voy a tener este hijo, digamos, que, que tú me estás obligando a tener, pero tú lo, tú lo vas a adoptar o sea, tú defiendes pero, a mi hijo, pero, pero yo no te le, lo doy, pero no le entregas lo necesario o sea, o sea no sabes lo que te quiero decir, sí. digamos ¿Ses? que a ver, yo te voy a decir algo yo nunca quise salir embarazada de ninguno de mis cuatro hijos. Yo era la mujer, en ese sentido, yo sí me considero feminista, porque yo quería trabajar, estudiar mil cosas, quería tener dos hijos, pero ya pues a los más de 30 años, salgo embarazada, yo digo, Dios mío, ya con mi cuarto hijo yo lloraba porque salí embarazada por cuarta, cuarta ocasión y yo tenía 28 años. Claro. Pero nunca se me cruzó pues, por la mente asesinar a mi hijo, claro. no, digamos, bueno. ¿no? Y yo, a ver, el mensaje que les digo a las mujeres que están dudando es que no se imaginan lo que es cuando este bebé sale de tu barriga. Si solamente pudieran tener esa emoción, esa maravilla, esa bendición, no tienen idea de lo que han dicho antes. Porque es que es un amor que no se puede comparar a con nada. el del padre, de la mamá, de la pareja. A no nada. se puede comparar con nada. Y dices, es que no tengo plata, es que no. Es que a ver estratos. que después te arranchen a tu hijo no, pero cuando es que, ya nació. Es que hay estratos y es estratos. Es que nadie te lo va a permitir. Porque yo te garantizo que el 99.9% de las mujeres feministas y no feministas se quedan con su hijo si le dan la oportunidad de que nazca. Se quedan con su hijo. Sí, sí, sí. Yo, sí, yo, sí. yo con mi hija, yo, tengo, yo digo algo que es eh, eh, referente a lo que dices. Yo digo que un hijo es para la propiedad privada más potente que uno tiene, ¿no? Sí. Hasta que sí. tenga 18 años, pues no. Pero es lo que tú más propio sientes en el mundo tuyo, ¿no? Ni tu carro, ni tu casa. ¿Cuál ni... es la primera persona que se te viene a la cabeza? Es, Ahorita dime, es como... ya. La primera persona que se te viene a la cabeza. Filipa. Ya. ¿No, no piensas en tu mamá? No piensas claro. en, en tu futura esposa. ¿No piensas en, en tu papá? No. Lo, que, en... lo que debería haber es, es, son hijo, programas para que la gente no, no quede en cintas. Eso es lo que debería haber. Educación sexual, planes eh, de eh, también, salud sexual, eh, todo eh, eso. planes de adopción que se agilicen Pero ya somos en, 18 en este... millones de personas en el Ecuador. Cuando yo era chico, nosotros éramos chicos, habían 8. O sea, eh, el mundo no aguanta Pero una hay procreación. Cuántas no pueden, hay cuántas parejas que no pueden tener hijos. Mejor si tener tu bebé. Mejor, Pero, mejor. no, es que ya hay mucha gente. Hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente en el mundo y te juro. Bueno, cuídate, pues no sé si sí, no quieres tener cuide, hijos, gente, sí, cuídate. Pero la gente no se cuida porque, a ver, hay varias razones, eh, no el, el Estado realmente no provee a grandes partes de la población eh, el cuidado, la educación necesaria para que eso, se cuide. Eso no tiene que ver con el Estado, eso tiene que ver con la casa. Yo pero creo que casa, tiene que si, ver con la casa, es que con los si valores abuela... que los padres inculquen a los niños y les hablen con frontalidad no, de cómo tienen que ser las cosas. Pero casas. eso es de la clase media para arriba. Estamos hablando de un país que está sumido en un, en un problema y una miseria bueno, económica. Hay que muy empezarlo dura. a educar, porque no bueno, pero en una, una generación toma educar a la población. Mi, tienes toda la razón, Entonces, y no, pero es, es lo mismo que yo digo. Yo creo que los polos más duros de... Que, que tiene el Ecuador se reproducen de una manera exacerbada y, y eso crea un problema para todo el no mundo. No creas, ahorita ya cada vez el Ecuador tiene menos men, menor cantidad de hijos por familia. Es, es una cosa de locos, ha bajado cualquier cantidad bajado, de la Me alegro sí. mucho que la modernidad nos ayude a ir muchísimo. por ese camino. En el mundo y también en el país. También se en ha el reflejado país. en el país. Interesante. Ahora, feminista en otros campos, yo soy, a ver, yo eso. creo, yo creo. Que la mujer no porque sea mujer te tienen que dar un cargo, te tienen que dar un puesto o tienes que ganar más. Tienes que eh, ser la mejor en ese sentido para que siendo hombre o siendo mujer te den preferencia a ti. De Yo acuerdo. no creo que tiene que ver con los sexos. No, 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 no creo que tiene que ser así la situación. Ahora, si porque eres mujer te dices, no, esta mamá va a salir embarazada, de repente no nos conviene, démosle, eso está mal. no Entonces sí. hay que ver a las personas como... Como seres humanos y no como hombre, mujer, en todos los sentidos. Así es. Bello. Bello que cerramos así tan picante. Sí. <laughs> sí. Pero en todo caso, ya estamos. Estamos arriba, estamos arriba. Pero yo, mira, tú que tienes otra edad y esto quizás podamos cortarlo, dejarlo, pero yo no puedo dejar de contar esta anécdota. A ver. A ver. Mira, cuando yo tenía unos 16 o 17 años, te prometo que no tengo idea cómo llegó a mis manos para que veas el nivel de celebridad de Rosana, una foto de Rosana tamaño carnet. ¿En serio? Sí, yo tenía en mi casa una foto tamaño carnet. De, estaba ahí la foto. ¿Qué edad yo, no, Probablemente tú? del colegio, 17 tenía. Wow. Entonces, solo era la cara, sí, solo la cara. Era una, Ya te imaginas, por una cosa de loco. entonces yo, ¡qué loca esta nota! Entonces la, la puse en la billetera y la tenía en la billetera. ¡No! Claro. Entonces una noche... De, de, yo no sabía esto. ¿eh? No, ¿qué vas a saber? Imagínate que un pobre loco tiene esto. Es, o sea, yo estoy quedando como un stalker. Esto es una cosa no, terrible no, lo que estoy No, 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 no. Pero escúchame esta nota, escúchame esta nota. Yo, ya que tenía esta, esta foto... Eh, y me acuerdo que tenía, en la casa también tenía otra foto, ¿cómo se llamaba la mujer de Elvis Presley? La hija ah, Lisa Marie, la, 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 la esposa eh, es... Ah, ya, Mary... Eh, Lisa no, Marie, no. no. Lisa Marie es la hija, no importa, escúchame. Ya. Yo tenía una foto de esa mujer a los 14 años. Entonces yo era como un experto en rostros, o sea, esa man a los 14 también era de loco. <laughs> divina, divina. <risa> era divina. divina. Que Porque, la tengo aquí, el nombre, no me acuerdo. Ya ¿sí? me voy a acordar, pero bueno, yo tenía la foto de Rosana, entonces un día a las 3 de la mañana estaba tratando de entrar a Infinity. Era menor de edad, tenía 17 años, pero el caballero de la puerta Carchi ya me conocía y a mis amigos también. Entonces, pero el hermano, no, loco, ya no van a entrar. O sea, olvídense. Además, ustedes nunca tienen ni un centavo para gastar. Solo entran a hacer relajo. Sí, me explico. Esto es una cosa terrible, ¿no crees que no? Yo, yo le enseñé que ten, tengo 300 sucres. Le digo, hermano, sí, me explico. Voy directo a la barra, ñaño. No te preocupes. Por lo menos voy a hacer un gasto. No, no. ¿Saben qué larguense aquí? Y me acordé de la foto. Y saco la foto y le digo, Ay, no. Carchi, le digo, tengo una foto original de Rosana Queirolo. Le digo, original. ¿Me dejaste ahí? Y el man coge la foto y yo paso de largo nomás. ¡No! De... El man me da, quedó en la puerta en manos de Carchi y yo me despierto a la mañana siguiente con la película borrada. ¿Sí me explico? Porque ya me, me chupé eso y ya, además, allá uno trago, pues adentro estaban otros animales. Entonces ya me levanto así y que no, esta noche, ¿no? Siempre sí explico, como que desayuno, tomo así un vaso de agua. Y me acuerdo el momento en que abrí la billetera y me di cuenta que ya no estaba Rosana conmigo. No, dije, cierto, dejé la foto, qué bruto. que Y la foto soy... buscaron. qué nunca más! Morí, morí. morí. Ahí te, fui, te, fuiste, te fuiste en el destino así. ¿eh? ¿Qué habrá pasado con esa foto? Qué, qué loco. Nunca le había contado, sabes que he hablado con Gastón, pero nunca le he contado, siempre me olvido de contarle, pero eso es una nota que sucedió. No, mi hermano sufría, no? pues. No, sufría, no, sabes, no sabes cómo le decían a él. Cuñado. El cuñado del pueblo. El cuñado. <laughs> el cuñado del pueblo, claro. Pero era por mí y por mi hermana. Éramos chiquititas, pero éramos claro, peladitas. Pero preciosa. Y, 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 sí, le decían el cuñado del pueblo y él se pegaba con todo el mundo. Sí, sí, la puñeta tenía indignado. <laughs> bueno, pero más adelante. Esto ha sido pero una pero anécdota sí, espectacular. Bueno, ¿eh? me alegro, gracias por eso cerramos. Pero en otro momento sí deberíamos conversar más a fondo de, de ese tema que es profundo, que, que el significado de la belleza frente a una ciudad entera en una década específica y general en, en el tiempo y en el mundo ¿no? queda pendiente es increíble son, es, son cosas y que tú eres un hombre o sea sigue siendo un hombre muy pintero más pelado eres más pintero el más alejado de ese concepto soy yo pero, ta, soy yo, pero ta, gracias hermano porque yo me veo en, en el espejo y me siento mal <risa> <risa> en todo caso gracias eh, por venir no, eres lo gracias. máximo bellos los, bello los dos qué, qué lindo <laughs> tenerte nos debes una siguiente vuelta eh, nos despedimos muchísimas gracias, gracias. Rosana Quirolo gracias nos despedimos Andrés Crespo Genialmente, suerte bien, cruzada. Bien. Los vemos, gente linda. Salud.